color palo rosa. Integramos el lana color perla, crochet de 3 milímetros y dos perlas blancas para decorar. Para nuestro monedero vamos a usar crochet de 3 milímetros y voy a empezar tejiendo el nudo corredizo. Voy a deslizar así la lana y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenitas. Esto puede variar dependiendo del tamaño que queramos darle al monedero. Bien, ahora vamos a tejer aquí puntos bajos de esta manera hasta llegar al este. Este va a ser un monedero súper, súper fácil, ideal para las amigas y amigos. Recién se están iniciando en el tejido crochet. Entonces vamos a tejer así puntos bajos hasta llegar al extremo, de esta forma. Una vez que hemos llegado aquí, ya vamos a llegar al extremo. Vamos a tejer aquí en el mismo lugar 1, 2 y 3 puntos bajos. Bien, vamos a tirar este así nuestro tejido y vamos a continuar tejiendo así al mismo tiempo que escondemos la lanita, solamente puntos bajos de esta forma. Bajos de aumento, de esa forma. Entonces hemos llegado aquí donde empezamos a tejer los aumentos y vamos a tejer 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, siguiente 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, siguiente 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Ya tejimos sobre los 3 puntos bajos en la vuelta anterior donde hicimos el aumento. Ahora vamos a tejer solamente puntos bajos sin aumentos hasta llegar a una vez que llegado aquí donde hicimos los aumentos, vamos a tejer igual un punto bajo y un segundo punto bajo en el mismo lugar, un punto bajo y un segundo punto bajo en el mismo lugar, un punto bajo y un segundo punto bajo en el mismo lugar, y donde empecé el inicio de mi tejido voy a conectar el punto, una, dos cadenas que tiran en un punto bajo y continuamos tejiendo esta hilera con punto bajo hasta llegar aquí donde tenemos los aumentos. Entonces hemos llegado aquí a la curva donde empezamos a tejer aumentos y vamos a repetir. Un punto bajo, dos puntos bajos en el mismo lugar. Un punto bajo, dos puntos bajos en el mismo lugar. Un punto bajo, dos puntos bajos en el mismo lugar. Un punto bajo, dos puntos bajos en el mismo lugar. Un punto bajo, dos puntos bajos en el mismo lugar. Un punto bajo y dos puntos bajos en el mismo lugar. ¿Ven? Ya dimos la vuelta, ahora tejemos solamente puntos bajos sin aumento hasta llegar al extremo, aquí donde iniciamos los aumentos. Entonces ya llegamos a este extremo y volvemos a repetir nuevamente. Un punto bajo, segundo punto bajo en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo, un siguiente punto bajo en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo, un siguiente punto bajo en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo, siguiente punto bajo en el mismo lugar, siguiente punto bajo en el mismo lugar, siguiente punto bajo, siguiente punto bajo en el mismo lugar, cierro deslizando donde empecé mi tejido. Bien, una vez que tenemos esto así, dos cadenitas que equivalen a un punto bajo, y vamos a tejer nuevamente puntos bajos hasta llegar al lugar de los aumentos. Entonces hemos llegado al lugar de los aumentos y aquí vamos a tejer un segundo punto bajo en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo normal. Siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo normal. Siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo normal. Siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar.
puntos altos. Lazada, y así tejemos el punto alto. Vamos a tejer puntos altos sin ninguna disminución ni ningún aumento. No vamos a aumentar nada, solamente vamos a tejer puntos altos. Dije, no estoy tejiendo ningún aumento, solamente estoy tejiendo puntos altos de esta forma. Aumentos para mostrarles el siguiente paso. Entonces, miren, yo aquí ya tejí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hileras de puntos altos en el otro color. Estoy dejando así la lanita porque vamos a hacer, miren, este especie así de doble en nuestro tejido, de aproximadamente 5 metros y medio de ancho, justo así, y vamos a deslizar el punto. Entonces, a partir de aquí, yo voy a tejer con el color rosa. Vamos a doblar de esta manera y vamos a tejer la tapita de nuestro pequeño monedero o pequeño bolso. Bien, entonces una, dos cadenitas, equivalen a un punto bajo y voy a tejer ahí, serían dos puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y vamos a tejer puntos bajos así hasta tener unas 6 hileras. De esta manera, de ir y de vuelta, 6 hileras de puntos bajos. Entonces, una vez que tenemos aquí las 6 hileras de puntos bajos, vamos a empezar a tejer las disminuciones. Vamos a deslizar un punto y vamos a tejer ahí 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos, empezamos deslizando y continuamos tejiendo puntos bajos hasta uno antes de terminar. Nuevamente aquí ya estamos para el último y en el último nos deslizamos. Volteamos el tejido, nos deslizamos y tejemos así puntos bajos. ¿Ves? Aquí igual hemos llegado al extremo, en el último punto nos deslizamos, volteamos, deslizamos y tejemos puntos bajos. Acá punto bajo y aquí toca deslizar.
quedan muy pocos puntitos, aquí nos toca deslizar, volteamos deslizando y de esta manera ya prácticamente estamos ahí terminando lo que sería la curva del bus. Voy a cortar aquí la lanita y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar por aquí nuestra lana y vamos a darle la vuelta. Tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16. Vamos a calcular aquí. Vamos a hacer unos cuantos más. 17, 18, 19, 20. Hasta aquí vamos 20 cadenitas. Vamos a calcular. Quiero hacerle un toquecito como si fuera una pequeña cinta. 20, 21, 22, 23, 24. Tejido, esconder la lanita. Entonces aquí prácticamente ya tenemos terminado nuestro bolsito. Vamos a coser aquí una perla que vamos a pasar por el, aquí el centro. No lo hemos hecho ojal porque queremos que las perlas queden bien apretaditas, así que por aquí por el centro simplemente vamos a pasarla y vamos a tejer opcional una pequeña flor, la que vamos a elaborar de esta manera. Yo he trabajado esta florecita para zapatitos, para diademas. Vamos a trabajarla ahora para este bolsito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 puntos CUF lazadas, cierro todo junto, 1, 2, 3 cadenitas, punto bajo, y repito, 1, 2, 3 cadenitas, y nuevamente 10. Así voy a hacer los 5 pétalos. Nuestro bolsito monedero y vamos a coser aquí en el centro la perlita. Bien, calculamos aquí la medida, este es así, calculamos aquí el centro, aquí es donde yo voy a coser la perlita. Entonces de esta misma forma vamos a coser la perlita en la flor, en el centro de la flor. Aquí voy a coserla para que nos sirva como un botón. Pueden coserle y colocar una perlita, pueden colocar un botoncito. Repito, las perlitas son como este, se cosen como si fuera un botoncito, y
o bolso monedero terminado. Miren usted qué hermoso ha quedado. Queda súper, súper lindo. Ustedes lo pueden tejer fácilmente en pocos minutos en cualquier color y pueden con ellos hacer lindos regalos, además de, por supuesto,